Hola a todos, bienvenidos. Esta es la clase número 1 de la semana 7, que versa sobre el tema de evolución estelar. Durante toda esta clase vamos a hablar de la evolución de una estrella a partir de sus parámetros centrales, llámese densidad, temperatura, presión, entre otros. Para esto estudiaremos distintos diagramas y sus correlaciones, como les digo, entre estos parámetros que acabo de mencionar. Les daré parte de también en la siguiente semana, el capítulo 8. Este corresponde al capítulo 7. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme a mi correo electrónico. Preferiblemente uso el Gmail, pues es mucho más sencillo. Y por aquí también, pues pueden aclarar cualquier duda que tengan referente a las tareas. En líneas generales, podemos decir que la escala de tiempo o vida de una estrella viene dada en términos de la tasa de consumo de combustible en el núcleo. Cuando hablamos de combustible nos referimos a la quema precisamente de elementos en el núcleo, dando como producto otros elementos mucho más pesados. Por ejemplo, el caso clásico de la quema de hidrógeno en el núcleo, en estrellas como por ejemplo el Sol. Esta tasa va a aumentar de acuerdo a la densidad y la temperatura de la estrella, teniendo valores mayores en el centro y descendiendo hacia las partes más externas de la estrella. El estado evolutivo de una estrella se caracteriza, como les decía inicialmente, en términos de su temperatura y densidades centrales, así como en términos de otros parámetros también, pero vamos a iniciar con este plano de temperatura central y densidad central que nos va a permitir entender cuál es la configuración actual de una estrella de acuerdo a estos parámetros y bajo qué régimen se puede describir, siguiendo distintos procesos físicos que sufren en su interior. Para empezar esta caracterización del plano, primero recordamos el estado más común de un gas estelar ionizado, que es el de gas ideal. Para eso recordamos la ecuación de estado que tenemos aquí, donde P es la presión, R es la constante de gases ideales, ρ es la densidad y T la temperatura. Tenemos asociada una constante K0, que es la constante de polítropos, y está relacionada directamente con la ecuación que nos da la presión del gas, que es esta ecuación que vemos aquí, que no es más que la suma de la presión para iones y la presión para electrones, y se puede expresar como la suma de los inversos de la masa atómica media de los materiales estelares para iones y electrones, multiplicados por la constante para gases ideales, por la densidad y la temperatura. O reescrito en esta forma, la constante de gases ideales entre la masa media atómica estelares, por la densidad y la temperatura. Cabe acotar que las expresiones que usaremos de aquí en adelante van a depender de densidad y temperatura, entrando a distintos tipos de régimen a cada intervalo de estos dos parámetros. Entonces, en primer lugar, tomar en cuenta que a altas densidades y bajas temperaturas, los electrones se vuelven degenerados y siguen esta ecuación que observamos acá. De aquí en adelante, cuando refiera a K0, K1, K2, estas son constantes politrópicas. Están relacionadas con los polítropos que están representando precisamente estas presiones. Entonces, ¿cómo es la transición entre un estado, por ejemplo, gas ideal, a un estado degenerado? O entre un estado degenerado relativista y no relativista. ¿Cómo se describe esta transición? Estas transiciones se describen por esta expresión, que relaciona la densidad con la temperatura más una constante, como podremos observar en el siguiente diagrama que les mostraré. Pero primero debemos recordar cómo describir estos parámetros. Entonces, en el caso de la presión, en el caso anterior, cuando hablamos de gases ideales, cabe resaltar que siempre el exponente del polítropo va a cambiar de acuerdo al régimen que estemos siguiendo. Por ejemplo, en el caso de un gas ideal, sería este. Cuando aumentamos las densidades, y aquí en este caso estamos en electrones degenerados, la ecuación de estado ya no va a ser la de un gas ideal, sino va a ser esta. Notamos el cambio
en el índice del polítropo de 5 tercios, de 5 cuartos, perdón, inicialmente, a 4 tercios. Así viene representada esta presión. Y precisamente la intersección entre este régimen de gas ideal y electrones degenerados viene dado por esta recta, como veremos próximamente. Y la transición entre el régimen de gas ideal y de electrones degenerados relativista viene dada por esta expresión. En resumen, lo podemos observar aquí en este diagrama que nos muestra el logaritmo de la densidad central en términos de la temperatura de la estrella. Entonces, podemos observar a grandes rasgos cuatro regímenes que son el de gas ideal, representado en esta zona, que es donde se encuentra el Sol actualmente, representada por el primer polítropo que observamos. Luego tenemos los de electrones degenerados, tanto no relativista y relativista, y presión de radiación. En particular, estos tres primeros ya hemos descrito con las rectas anteriores, que precisamente estas tres rectas, estas dos, perdón, son las que nos están describiendo estas transiciones entre un régimen y otro. Y para pasar de un régimen, por ejemplo, de gas ideal a electrones degenerados, esta es la frontera de esos conjuntos. Con esto en mente, nos centramos un momento en el régimen de presión de radiación, pues generalmente siempre se desprecia la contribución de la presión de radiación, pero si estamos en zonas donde las temperaturas son muy altas y las densidades son muy bajas, esta contribución es muy importante y no puede simplemente despreciarse. Entonces ya ahí la presión ya no vendría dada por los polítropos que vimos anteriormente, sino por esta expresión, donde A es la constante de radiación. Y pues la transición entre el régimen de gas ideal y de presión de radiación viene dada por la ecuación que vemos acá. Log rho igual a 3 por el logaritmo de la temperatura más una constante, es decir, esta que está acá, ¿no? Por otra parte, siguiendo en este mismo diagrama, para poder entender los procesos que están detrás de los estadios evolutivos de las estrellas, necesitamos entender que el proceso nuclear para quema de elementos va a determinar también. Va a ser determinante en cada uno de estos regímenes y para distintas masas, como veremos mucho más adelante. Entonces, para entender qué procesos rigen en cada parte de este diagrama, mostramos con estas líneas blancas los distintos procesos nucleares que se llevan a cabo para la quema de elementos y producir otros elementos, por ejemplo. En este régimen de acá, que veremos que corresponde a menores masas, pero en este caso es densidades bajas y temperaturas menores, los procesos nucleares que se dan a cabo para esta producción de nuevos elementos son la cadena protón-protón y el ciclo CNO. En la cadena protón-protón o proceso protón-protón, el umbral de temperaturas es de aproximadamente 4 millones de Kelvin. Y los productos a partir del hidrógeno que se obtienen son es el helio. Y tiene una de todos estos procesos es el que tiene la energía por núcleo mucho más grande, con 6.55 megaelectronvolts en el caso de la cadena protón-protón y 625 megaelectronvolts en el caso de CNO. En el caso de este último proceso, el proceso CNO, tenemos se parte desde el hidrógeno. Y el producto es el helio y tiene una temperatura de umbral de 15 millones de Kelvin. Ya si vamos a mayores temperaturas, tenemos el ciclo triple alfa que convierte helio a productos como carbono y oxígeno y requiere temperaturas de 100 millones de Kelvin. Por otra parte, otros procesos como los de cadena de que requieren temperaturas entre 600 millones de Kelvin a 1000 millones de Kelvin y teniendo como, por ejemplo, en el caso de los procesos de quema de carbono, procesos de quema de carbono y sus sodio y magnesio, 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 magnesio
Los productos son magnesio, azufre y silicio. Y tiene energías mucho más bajas por núcleo. Y tenemos también, en este caso, para temperaturas muy altas y densidades bastante altas también, el quemado de silicio y finalmente este proceso que está ligado directamente a las supernovas, que es la fotodesintegración de elementos muy pesados, como en este caso es el hierro, que se descompone en helio por esta foto de Los procesos nucleares se tornan importantes cuando la tasa de liberación de energía es una fracción considerable de la tasa de energía radiada, es decir, estamos hablando en este caso de la luminosidad estelar. Hemos hablado de la transformación de hidrógeno a elementos del grupo de hierro, que la podemos resumir en cinco estadios, como de acuerdo a estos procesos que acabo de nombrar, ya sea de hidrógeno a helio, helio a carbono, productos de carbono, oxígeno, que vienen de las cadenas, de lo que hablábamos de la quema de carbono o oxígeno, dando como productos oxígeno, neón, sodio, magnesio, azufre, silicio, entre otros. Y dependiendo del proceso, la forma de caracterizarlo es usando esta ecuación. Esta ecuación, a grandes rasgos, los parámetros más importantes son Q0, que está relacionado con la energía nuclear mínima o el umbral, y por otra parte, M y N. De estos dos exponentes, llamo la atención al exponente N, que generalmente es mucho mayor que 1, tomando el valor de 4 para la cadena protón-protón y 16 en el caso del ciclo CNO. Generalmente, en la mayoría de los casos, M es igual a 1. Hay que acotar que en la nucleosíntesis de elementos más ligeros por fusión se obtiene el hierro y a altas temperaturas los núcleos de hierro se desintegran mediante esta fotodesintegración de la que les comentaba en fotones energéticos dando lugar al helio. El umbral de estas transformaciones y los procesos que se describen con esta expresión viene dado con esta manipulación algebraica de la ecuación anterior. Vamos a ver que en estos regímenes ocurren existen distintas zonas de inestabilidad asociadas con los procesos de quema de distintos elementos, ¿no? Entonces aquí describimos las zonas que llamaremos zonas de inestabilidad de acuerdo al coeficiente adiabático que viene dado en términos de la relación entre ρ' y ρ. La franja con coeficiente adiabático menor a 4 tercios es la que llamaremos franja de fotodesintegración del hierro. Y luego está esta franja muy interesante con el mismo exponente, con mismos valores, pero que es la franja de producción de pares, que simplemente ocurre cuando un fotón interactúa con este núcleo y se transforma en un par de electrón-positrón, dado que su energía excede a la energía de la masa en reposo de las partículas. Cabe acotar que en esta producción de pares, las temperaturas típicas son de aproximadamente 1.2 por 10 a la 10 Kelvin, son temperaturas muy, muy altas. Incluso si tomamos la cola de la distribución o de la función de Planck para temperaturas mayores a 10 a la 9 Kelvin, tenemos que muchas de estas partículas son muy energéticas y producen otros pares de electrón-positrón. Cabe acotar que este proceso lo podemos tomar como un proceso, lo podemos imaginar como un proceso de fotodesintegración muy similar a un proceso de ionización. Y asimismo, un incremento en la temperatura daría lugar a un incremento en el número de partículas con el coste de la energía del fotón. Pero si se tiene un incremento en la densidad, esto tendría un efecto opuesto. También ya para valores mayores a 4.3 tenemos las zonas, por ejemplo, justo en 4.3, esta zona de presión de radiación y esta zona de electrones degenerados.
Entonces, estas zonas son a las que nos referimos como las zonas inestables. Hay que acotar también que en esta zona de producción de pares que acabo de mencionar, ocurre la ionización de helio e hidrógeno. Y también, pues es un resultado de todo esto que he estado comentando, el quemado nuclear es inestable en esta zona de gases degenerados, tanto para relativista como para no relativista. Como resumen, para entender este camino evolutivo, desde el punto de vista de la densidad y la temperatura central, en primer lugar, pues retomamos lo que hemos estado nombrando de estos polítropos en el caso general, ¿no? Que pues recordamos que la ecuación politrópica general, ya sea para degenerado, no degenerado, incluso gas ideal, la podemos describir como P igual a K por ρ elevado a este coeficiente, ¿no? ¿Qué coeficiente va a depender, pues, en cada caso que se obtenga, del régimen que tengamos, ¿no? Y si retomamos un poco las ecuaciones que se vieron en el capítulo 5, tenemos que esta presión, en particular la presión central, que es lo que nos interesa para poder entender la evolución desde el punto de vista del centro de la estrella, la podemos caracterizar en términos de una constante, pues seguimos llevando esta constante politrópica, pero en este caso la expandimos, ¿no? Después de un montón de cálculos que pueden ustedes mismos hacer como parte de cultura general, ¿no? Entonces, esta constante politrópica va a venir dada en términos de unas constantes, nuevamente, politrópicas que están asociadas a estos polítropos, Bn, Mn y Rn. Pero la expresión que nos queda en términos de Bn, de la masa y de la densidad central. Entonces aquí tenemos algunos valores para distintos valores de n de estas constantes politrópicas, ¿no? Como ven, a medida que n aumenta, los valores de Bn disminuyen. En este caso, pues estamos sobre la suposición de que la estrella está en equilibrio hidrostático, ¿no? Pero aún así, aunque la estrella esté en equilibrio hidrostático, no es perfectamente representada por un polítropo. Esta relación tiene una dependencia débil con el coeficiente n, especialmente para configuraciones estables, ¿no? Que cuando hablamos de configuraciones estables estaríamos hablando n de 1 a 3.5, o sea, todo lo que tenemos en esta tabla, ¿no? Y bueno, ya como resumen, llevando esto al gráfico nuevamente, tenemos que en cuanto a la densidad, ya introduciendo estas constantes politrópicas y retomando esta ecuación, sustituyendo convenientemente la presión, tenemos esta relación para gases ideales de la densidad central con la temperatura y para electrones degenerados esta relación. Entonces, cabe acotar, podemos observar acá la relación para gases ideales en esta zona y para electrones degenerados, tanto relativista y no relativista, en esta zona. Entonces, primero, en primer lugar, la presión central se relaciona con la densidad y la temperatura a través de estas ecuaciones de estado que hemos estado nombrando. Cada una de estas zonas tiene distintas ecuaciones de estado, como lo venimos diciendo desde el inicio. En el caso de los gases ideales, recordamos que la densidad escala como el cubo de la temperatura. Y para diferentes masa y distinta temperatura, por ejemplo acá, observamos que la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa, ¿no? Aquí sí observamos un cambio en esta relación. Entonces vemos precisamente esta relación en estas líneas paralelas a distintas masas. Pero notamos, muy importante e interesante, que en el caso degenerado ya no están estas rectas, sino que tenemos esta recta donde no hay un cambio de densidad. En este caso, lo que nos está diciendo es que en este régimen esto es completamente independiente de la temperatura. Por eso estas curvas son planas para estas masas. Notamos que son masas pequeñas.
Estas líneas planas lo que nos van a representar es la masa de Chandrasekhar, que es el límite que hay entre los dos regímenes, ¿no? El régimen de gas ideal y el régimen degenerado. En la zona de electrones degenerados, la densidad estelar tiene infinito al acercarse al valor de la masa límite, que es esta masa de Chandrasekhar. Finalmente, uniendo ya todo lo que hemos visto en los diagramas anteriores, tenemos como conclusiones de esta primera parte que al inicio de su evolución, la estrella irradia energía sin una fuente de energía interna. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la estrella durante su evolución se contrae, por ejemplo, en los casos no degenerados, se contrae y se calienta. Inicia con una quema de hidrógeno por distintos procesos a diferentes masas, como ya vimos, puede empezar a menos masivo con procesos como protón-protón y CNO, luego mucho más masivos partiendo de otros elementos como el helio, por ejemplo, en otros procesos como lo es la cadena triple alfa o incluso las cadenas de quema de carbono u oxígeno, ¿no? De esta pendiente que estamos viendo, la pendiente de estas rectas que estamos viendo, el valor es 3 y esto es válido para la región de presión de radiación que observamos acá, como para la de gas ideal. Una estrella va a estar dominada por presión de radiación y en el caso, mejor dicho, si yo tengo una estrella que está en este régimen de presión de radiación, eventualmente en algún punto se va a volver no ligada y va a ser inestable. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta estrella acá, representada con este símbolo, que representa el límite máximo de esta transición cuando una estrella precisamente se hace inestable y está dentro de este régimen de fotodesintegración justamente en la zona de producción de pares, ¿no? Luego, cuando vamos a las masas mínimas, por ejemplo, a temperaturas de 10 a las 6 Kelvin por acá, observamos que necesitamos tener una masa que es precisamente este límite, m-min, que es lo mínimo que requerimos para poder iniciar quema de hidrógeno. Por debajo de esta recta no ocurre la quema de hidrógeno porque no, para estas temperaturas no tiene la masa suficiente para iniciar dicho proceso nuclear. Por debajo de esta masa, a 10 a las 6 Kelvin, no ocurre ese proceso, no ocurre esa quema de hidrógeno. Y lo que ocurre es que las estrellas se contraen y continúan contrayéndose, se calientan, no alcanzan la energía para la quema de hidrógeno y entran a un proceso degenerado. Entonces aquí continúan con esta contracción, pero en este caso ya no se calientan, sino que se enfrían. Y bueno, naturalmente, como vemos en estas rectas, en el caso de estrellas masivas, si hay una masa suficiente, por ejemplo, claramente por encima de 10 masas solares, tenemos que se pueden alcanzar temperaturas bastante altas necesarias para el quemado de helio. Como decíamos anteriormente, pues son temperaturas considerablemente muchísimo más altas que las necesarias para la quema de hidrógeno. Comentábamos que pueden ser incluso hasta 20 veces mucho más altas las temperaturas requeridas para iniciar con esta quema de helio. Y bueno, esto conlleva ciertas inestabilidades termonucleares. Entonces, por otra parte, hay que acotar que cuando hablamos de elementos mucho más pesados, como por ejemplo el carbono, en estas zonas, que por acá teníamos precisamente las quemas de carbono y la quema de oxígeno, estas rectas que representan estos procesos tienen intersección con estas zonas de inestabilidad, lo que nos está diciendo que este quemado es inestable y esto puede llevar a un colapso debido a la detonación de carbono que ocurre en las estrellas binarias. Y en estas zonas que son asociadas a las supernovas, tenemos la fotodesintegración del hierro. Bueno, esto fue el resumen de estos diagramas. En la próxima clase
Estaremos viendo más detalladamente algunas de estas cosas y nos centraremos en la teoría de secuencia principal, que aquí estamos hablando directamente de aquellas estrellas que están quemando hidrógeno en su núcleo.